Hey guys, welcome back to my channel. Jake and I are here watching Freedom for Cuba rally. Thank you, Luis Puig. Thank you, Capone. Thank you, George Plasencia. Thank you to every single person who Cuba decided that really worked so hard to put this together. And thank you to every single one of you. I don't have to say thank you because I know you guys are here because it's our duty. Es nuestro deber estar aquí. No tengo que darle la gracia. No tienen que dar la gracia. Pero esto hace la diferencia, familia. Esto hace la diferencia. El pueblo de Cuba va a recibir este mensaje y le va a dar fuerza para seguir luchando. Si Cuba está en la calle, Washington que están poniendo la presión, a nuestros hermanos en Los Ángeles que están poniendo la presión, en todos los Estados Unidos, en el mundo entero, sigan poniendo la presión, que Miami va a seguir poniendo la presión y Cuba sigue poniendo la presión. Esos cubanos que están en la calle en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, pido yo misma a los organismos internacionales, cualquiera, y a los gobiernos de América Latina, que pidan la liberación de todos los cubanos. Entre ellos está mi papá. Me tienen preso y lo van a seguir. This is showing the truth. We're living in a different era. You can't just say something is wrong and not do anything about it because the world is watching you. The world is watching, and now is the time. Now is the time to show what the United States is made of, the morals we stand on, the principles we stand by. The world is watching this regiment kill innocent, unarmed people that just want freedom. You've acknowledged it. It's time to step up, not just speak up. Ladies and gentlemen, yes, we need action now. Yes, we need action now. And I gotta say something. I gotta say something. I gotta say something because, you know, el jefe de la policía, Acevedo. Aquí hay vida, aquí hay vida, aquí hay vida, aquí hay vida, aquí hay vida. Y esa Virgen de la Caridad que pasó primero que todos nosotros por esta multitud, a ella nos encomendamos. Que con su manto cubra a todos los cubanos y que llegue primero la libertad. Y a los que nos están escuchando, este pueblo no va a parar. Tienen los que tienen la capacidad de ayudar a los cubanos, que les tiendan la mano. Esto es un llamado a la acción. El pueblo cubano, como decía mi padre, el pueblo cubano quiere ser amigo, amigo con el pueblo y el gobierno americano. Amigo y libre, amigos y libres. Y libre, amigos y libre, amigos y libre, amigos. Y como Cuba clama libertad y Cuba llora a los que hoy no están, y Cuba defiende a los que están en las calles, a los que están en el mar, que también los acompañan. A Ramón Saúl, que está en el mar, luchando también. Y Dios oye al pobre. Y por eso, ahora yo quiero que de verdad se junten al niño en oración. Santo Padre, muchas veces hemos oído que Madre Cuba está de parto. Hoy oímos sus gritos, nos atraviesan el alma.
por eso es que llegamos hasta aquí para pedirte tu intervención, tu ayuda. Sabemos que no hay parto